en el marco del proyecto PROCAP, Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnologías para el Manejo Sostenible de la Ganadería Caprina, que como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnologías, busca fortalecer la investigación y el desarrollo de tecnologías para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de ganado caprino. El proyecto contempla la ejecución de 4 componentes y que beneficiaría a más de 13.000 pequeños y medianos productores caprinos a lo largo de 9 regiones del país por un periodo de 4 años. En este caso, Héctor Escobar es ingeniero zootecnista egresado de la Universidad Nacional de Piura. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en la elaboración y desarrollo de proyectos pecuarios y es extensionista ganadero. Tiene un enfoque integral de manejo sostenible de los sistemas productivos en la zona de la sierra y bosque seco de la provincia de Morropón, Piura, y la Sierra Norte de Lima, por dos años. Ha trabajado en instituciones privadas como el Centro de Investigación y Promoción del Campesino, el Instituto Rural Valle Grande, el GEIFER Internacional del Perú, y entre otras. Es autor y coautor de manuales y boletines técnicos relacionados con el campo del manejo pecuario y del medio ambiente. Actualmente se desempeña en el cargo de especialista de transferencia de tecnología del INEA en la Estación Experimental Agraria El Chira, ubicado en la región Piura por el proyecto Caprinos ProCap. Ingeniero Hola. Héctor, para que desarrolle su presentación, por favor. Ya. Muchas gracias, Ciro. ¿Me confirma si se ve bien? Se puede ver bien, Héctor. Bien, buenas tardes con todos, amigos productores y productoras que se dedican al quehacer pecuario, profesionales dedicados a la ganadería, sobre todo la investigación y a los trabajos de investigación como transferencia de tecnología. El día de hoy voy a tratar el tema de uso de plantas medicinales en la prevención y curación de algunas enfermedades comunes en los caprinos, principalmente en época lluviosa. Hay muchas plantas que son de uso humano, pero que también se pueden usar con éxito en la prevención y tratamiento de enfermedades. Las imágenes que voy a compartir son más que todo del bosque seco de las provincias de Morropón, Piura y Sechura. Los contenidos, vamos a hablar tenemos una introducción, las causas de estas enfermedades, por qué se producen, las enfermedades comunes, cuáles son estas enfermedades comunes, el tipo de plantas que podemos tener a la mano para poder prevenir estas enfermedades y la preparación y forma de uso, así como unos consejos útiles. Bueno, en el Perú y en otras partes del mundo sabemos que hay una biodiversidad de plantas medicinales que antiguamente se usaban con una mayor frecuencia, pero que a través de la tecnología, del uso de la medicina, digamos, farmacológica, estas prácticas se han ido quedando, como dice, un poco retrasadas o olvidadas, pero que hoy en día se están retomando nuevamente por ser unas prácticas culturales que son ahora que estamos abocados en cuidar el medio ambiente, son ecológicas y económicas. Yo animo y invito a los profesionales y a los productores a tener como un jardín botánico ahí en la casa que se puede
tener ahí reciclando botellas, baldes, y podemos sembrar ahí una planta de menta, una planta de toronjil, una planta puede ser de hierba luisa, una planta de menta, una planta de pánico, una planta de limón también que podemos tener ahí, y para poder, digamos, tener a la mano estos remedios que de hecho son importantes y nos van a servir para tratar cualquier caso de emergencia. Las causas de las enfermedades. Esto, vemos que el 80 y vamos a poner que el 99% de la crianza de ganadería caprina se da de manera extensiva. Ahí tenemos en un corral donde las cabras están muy juntas, muy apegadas, muy apretadas o muy hacinadas. Entonces aquí no faltan las cabras, las que nosotros conocemos comúnmente como las pegalonas, las pleitistas, las cimarronas, las amarras. En otras palabras, son de temperamento nervioso. Y aquí podemos tener accidentes muy graves. Puede haber golpes que pueden lesionar la piel de los animales y quedan expuestas a estas heridas, sobre todo en la época lluviosa donde la mosca, la de las heridas abunda y se reproduce con mucho más facilidad porque el clima es favorable. Si no, digamos, tomamos medidas inmediatamente y sale a pastorear el ganado al campo, vamos a tener ahí una infestación de parásitos, en este caso la miasis o gusanera, como lo llamamos. Luego, a veces no inconscientemente, sino por desconocimiento o por no tener, digamos, a la mano otro, ahí vemos un corral alambrado, ¿no es cierto? Entonces las cabras generalmente pueden rasparse en estos alambres de púas o puede ser que una cabra le empuje, o sea, estas las cabras, las pegalonas que le llamamos, lógicamente que se va a rayar la piel, se va a hacer una herida allí, y eso es otro factor de manejo allí. Luego está por el sistema de alimentación que tienen las cabras, generalmente el 65% lo hace ramoneando. Entonces ahí, esta es una planta de faique, está comiendo los frutos la cabra ahí, el faique Acacia macracanta. Y si se cruza un zorro o si se cruza un perro por ahí, esta cabra va a salir, va a pegar una estampida y seguramente que se va a rayar el pecho con las espinas o en todo caso se va a hacer heridas en los pezones o en todo caso en la ubre y vamos a tener un problema. Si no lo curamos, vamos a tener un problema, una herida allí que la va a predisponer a una infección y posteriormente a una mastitis. Los factores climáticos. Generalmente estas imágenes son del mes de abril. Ahí tenemos un suelo bastante húmedo. Acá la cabra es muy, muy débil de las pezuñas. Entonces allí se produce un ablandamiento de las pezuñas y como hay, digamos, a veces las cabras tienen espinas pequeñas en las pezuñas, al ablandarse eso va como una tachuela, va introduciendo la espina y va a producirse una inflamación ahí. Y eso va a generar posteriormente una inflamación, una pedera, o como lo llamamos, o el uñero o la podermitis o abarro de la pezuña que se conoce, y vamos a tener el problema ahí de la infección de las uñas, ¿no? De las pezuñas. Luego está generalmente los niños a veces van y dan de comer en el corral a las cabras, le tiran en este caso vainas de algarroba. O de faique, pero normalmente son las vainas de algarroba. Y como las cabras se amontonan ahí, entonces ahí nuevamente, digamos, podemos tener estos problemas, digamos, de heridas en la piel.
Acá tenemos, hay una imagen, eso, por ejemplo, lo que le decía de la cabra, ella ha tenido un problema de lesión en el pezón, eso está derivando ya en, eso ya, ya tiene un problema ahí de miasis y está derivando, digamos, ya en una infección que puede producir una mastitis y ya, si no se cura, pues ya tenemos la cabra, ya se malogró, entonces ya no perdemos, y si es un animal de que tiene un buen performance reproductivo, lo perdemos. Acá también, eso ha sido en este mes en el mes de marzo, esta imagen, ahí hay una lesión en el pecho, ¿no? Y cuando se lesiona en el pecho, esa parte es bien sensible, bien delicada, difícilmente para curarse. Y además, cuando se echa la cabra, pues siempre se está, infectando con el polvo o en todo caso el guano que hay ahí en el corral, ¿no? Y hay que estar diariamente revisando y viendo, digamos, que esto no se genere, digamos, en una infección generalizada, en una septicemia que puede ser, y la cabra pues se va a morir. Y luego acá, ahí hay esta es la paja plumilla o rabo de zorro que comúnmente se conoce, y eso está de Sullana para Paita, lo encontramos en gran cantidad y ahí tenemos una leguminosa junto a esta paja, ¿no? La conoce como rabo de zorro porque parece un rabo de zorro, ¿cierto? ¿No? Entonces, no recuerdo el nombre científico, pero es una arístide. Y aquí la cabra entra a ramonear, sobre todo a comerse lo más rico que está ahí, que es una leguminosa. Entonces, ahí va a tener que se lesiona la vista, porque una vez que se seca la semilla de esta paja, tiene unas puntas, es unas aristas y el ojo se pega, digamos, en la conjuntiva y ahí se va a quedar y comienza a tener un problema de inflamación a los ojos que puede derivar en una conjuntivitis. Ahí tenemos las enfermedades infecciosas, como la mastitis. Decía, esta cabra, la que está ahí, ya es una cabra que está solamente, se le va a dar de saca, porque ya perdió, digamos, totalmente la ubre, ¿no? Eso es porque no se revisa, para ¿cómo se llama? Hay que estar muy atento y hay que tener bastante paciencia con el ganado caprino, mucho amor, digamos, para estar, digamos, al cuidado de los animales. A veces no nos damos cuenta o estamos muy apurados, en este caso las señoras son las que realizan el ordeño, y ellas hay que enseñarles cuando la cabra, digamos, está generándose una mastitis o tiene que curarse, digamos, inmediatamente, digamos, la ubre usando un desinflamante. Como dice, no, es una ramilloduritis, eso no va a pasar nada, pero no es así. En el caso de la pedera, como les comentaba, ahí hay crezas ahí ya, los huevos de la mosca, la Cicloclora ominovoras, creo que, o mosca de las heridas, ¿no? Ya esta mosca, pues, en cuando hay las condiciones son muy favorables, los gusanos inmediatamente se ponen las crezas, los huevos, y en 3 y 6 horas se eclosionan, y demoran unos 6 a 10 días, por lo menos, en el hospedero, y licúan los tejidos, ¿no? Y la cabra, una vez que está con este problema, como le decimos, se esconde, se enchopa y no sale, y la perdemos por un problema de miasis en este caso. En el caso de los cabritos, ahí tenemos la neumonía, pues también por un problema de hacinamiento, y como los chivitos comienzan también a saltar para allá, para acá, y si el corral no está limpio, se levanta polvo, y eso genera también problemas de conjuntivitis. Acá tenemos un problema. Un problema de. De una onfalitis. Ahí está. Entonces,
Ese es un problema de un ombligo más mal curado o no tratado a tiempo. Entonces, ahí tenemos ya nuestras plantas, o sea, la manzanilla, el matico, el yantén, todas estas plantas ante vemos que una herida se ha producido, inmediatamente tenemos que lavar con estas plantas que tienen propiedades pues, desinflamantes, cicatrizantes y son, digamos, muy buenas para tratar inmediatamente, sobre todo el matico. El matico hay diferentes, diferentes ecotipos, si se quiere. El árbol que está ahí es un matico de la zona de la Sierra de Piura, de la zona de Ayabaca, y el otro, la que parece, digamos, ese es de la Sierra de Yauyos, del Nor Yauyos. Acá tenemos la planta de la tara, que también es un cicatrizante. Y el limón también es un cicatrizante y desinflamante. Esto lo podemos, son experiencias, yo lo que le estoy comentando acá son experiencias que he tenido. Y el limón es un gran cicatrizante. Acá lo calentamos el limón, puede ser en una tapita de olla. A veces tenemos una cocina en el campo, se usan la cocina a tres piedras, pero ahora ya no hay, pero de todas maneras las cocinas son mejoradas. Y eso se calienta y se echa 2 o 3 días y cómo se llama, tenemos unos resultados muy, muy buenos, cicatriza rápido. Luego también el limón, que lo he probado, a veces las cabras, a veces hay hierbas donde se posan las arañas y allí dejan algunas toxinas y le salen llagas en la boca. O también a veces, muy raras veces, se presenta una estomatitis. Aquí se quitan las costras y con 2 o 3 curadas, como quien dicen los productores, y basta. Y eso, ¿no? Aquí nos ahorramos de poner el actisán, el violeta de genciana y otros remedios, pues, que son de la industria farmacológica. Luego está la menta, muy conocida, esa es buena también para el tema de cólicos. También el tema de cuando vamos a tener un problema, el cabrito está que tose o ya se presenta los ojos llorosos. Entonces aquí podemos darle una toma de menta, ya sea con eucalipto o con la menta. ¿Cuánto usamos de esto? Unos 20, 30 gramos y le damos de acuerdo pues a un cabrito, será pues unos 20, 30 centímetros con una jeringa. Y a una cabra, pues, será ya de 1 litro de medio a 1 litro de bebida por vía oral. El propóleo eso proviene de las plantas, las abejas lo elaboran. Y acá tenemos el algarrobo y el bichayo y el chilco. Eso también está por la zona de la Sierra de Yauyos, el Chilco. Con estas resinas, o sea, son un remedio excelente como cicatrizante.
Y pues ahí contiene bálsamo, resinas, desinflamante. ¿Y cómo se prepara esto? Bueno, ahí lo que vemos ahí es este propóleo, generalmente se ha obtenido por un raspado, ¿no? Y se pone a macerar en pisco acholado, o se puede mejorar con el cañazo, ¿no? Y entonces obtenemos una tintura de propóleo, la que está en el frasquito. Ajá, esa. ¿Cuánto, por qué tiempo lo vamos a mejorar? Cuando las temperaturas son altas, en 15 días ya tenemos la tintura y mezclamos ahí, y eso lo podemos aplicar en cualquier tipo de herida, y como cicatrizante o como desinflamante. La pepa de palta, ¿no? Es un regenerador de tejidos, un cicatrizante. ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo preparo? Acá la pepa de palta, las pepas, las lavo, lo seco un poco, y de ahí en un rallador de esto que se ralla la zanahoria, que más rallamos ahí, el repollo, la cebolla, parece también ahí, a veces lo rallamos. Y luego digamos, no polvo, sino lo que se obtiene allí, ese material, digamos, lo pongo a secar en un plato o una bandeja, y lo cubro con una tela para que no reciba los rayos del sol directo. Y luego que está sequito, lo muelo bien molido y ya lo pongo en un frasco, digamos, aséptico, para tenerlo ahí como un polvo secante, cicatrizante. Eso es lo que se hace. Allí tenemos el propóleo. No, este es el aquí tenemos la manzanilla, como este ya está, este cabrito está ojos llorosos. Tengo la manzanilla ahí, y lo preparado con miel de abeja. 2 cucharitas de manzanilla y 2 cucharitas de miel de abeja. Lo coloco en un gotero y lo pongo en los ojos del cabrito. 1 o 2 gotas en cada ojo del cabrito, y los resultados son muy buenos. Después ahí tenemos la pepe palta, ¿no? En la cabra, a ese le hemos limpiado las crezas que habían, ¿no? Entonces se limpia, y lógicamente que hay que ponerlo en un lugar seco, y si es posible vendarlo, que tiene una hinchazón muy severa allí. Entonces se limpia, se lava con el matico o ¿cómo se llama? Cualquiera podemos poner el limón, como les digo, cualquiera de los remedios que les he estado mencionando, lo que tengamos a la mano, y ahí lo he desinfectado con propóleo y le he echado la pepa de palta, el polvo. ¿Cuánto se echa? Hay que cubrir la herida, que quede totalmente cubierta, y por unos 2, 3 días yo creo que ya estamos viendo la mejoría. Va a depender de la inflamación o de la herida, tan cuán rebelde haya estado, ¿no? Acá también tenemos ahí todo desinfectando ahí el ombligo con propóleo, ¿no? Y eso es muy bueno. Bueno, ahí se le puede poner un poquito de aceite alrededor, para que no pegue la mosca, ¿no? Porque inmediatamente, si la mosca encuentra algo que le favorece, digamos, la puesta de los huevos, esto lo va a infestar. Acá tenemos ya lo mismo que estaba con la onfalites, ¿no? También lo he desinfectado con mi propóleo, y le he colocado la pepa de palta. La pepa de palta es un gran cicatrizante. Y no solamente uno consume, generalmente las personas que se operan, toman, porque tiene propiedades cicatrizantes, ¿no? Toman, hay vitaminas ahí, toman el agua de la pepa de palta por un tiempo regular. Puede ser 1 mes, 20 días. Los trastornos digestivos. ¿Qué podemos usar aquí? Mire, generalmente ahí tenemos un grupo de cabras y al frente tenemos un overal. Cuando los brotes del overal, este año no hemos tenido tanto problema de timpanismo.
cuando generalmente hay una cae una lluvia de 40 milímetros, también el único que queda verde y que llega a producir frutos es el overal, y ahí también se produce un atorazonamiento, una impactación, un cólico ahí. Pero acá, con los brotes tiernos del overal, ahí como no hay más forraje, no están haciendo más forraje, lo primero que brota es el overal. Y ahí entonces tenemos el problema de timpanismo. Lógicamente que vamos a tener en cuenta en qué grado, qué tipo de timpanismo tenemos. Si es un timpanismo leve, moderado, grave, para poder actuar inmediatamente. Luego está aquí, normalmente muchos cabritos, muchas cabras, generalmente cuando son primerizas, tenemos muchos cabritos aborrecidos, lo que le llamamos comúnmente los guachos. Bueno, son los negados, ¿no? Entonces, aquí si yo lo alimento el cabrito en la mañana, no tengo problemas. La cabra está adormida, está sosegada. Pero hay problemas si la cabra viene del campo y yo inmediatamente llega y le pongo al cabrito a la cabra, traga tan rápidamente y la leche está caliente, o se toma y le va a producir un cólico. Entonces, para ello hay que por lo menos dejar, si la cabra llega a las 3 de la tarde, pues hay que ponérselo a la cabra, pues el cabrito que mame, 1 o 2 horas después. Con eso nos ahorramos, digamos, este problema de los cólicos, que generalmente son un problema, sobre todo en la época de aparición. Pero ahí tenemos pues el famoso pánico, tenemos la menta, entonces para poder inmediatamente estar ahí y sí, combinarlo también si es un cólico bastante fuerte, ya ponerle un analgésico. Pues. Aquí es otro problema, generalmente cuando en este año no ha habido, el año este es una imagen del año en noviembre, en diciembre, porque ahí viene la aparición del niño. Con el amor que le tienen los ganaderos a las cabras, no los dejan morir y ahí preparan ellos la soya molida, compran y también el maíz pato, porque el otro maíz, el amilácido, está muy caro, lo muelen y mezclan partes iguales y los cocinan. Pero cuando lo llevan en una botella de plástico, pues de 3 litros, llevan en este caso el sustituto de la leche y comienzan a dar a los cabritos. Generalmente los que tomaron al último, eso ya se enfrió, digamos, y entonces eso puede producir un cólico. O a veces también puede ser la mezcla, puede estar que no se ha cocido correctamente. Entonces no se ha cocinado, ¿no? Entonces también va a generar un cólico. Pero para evitar, si yo lo llevo en una botella de plástico, yo puedo poner la botella en una bolsa plástica, y luego ponerla en una bolsa de papel. Tenemos para hacer bolsas grandes con las bolsas de azúcar, ¿no? Eso se hace y podemos evitar que en este caso la chufla que le llamamos, esté a 36, 37 grados. Y no vamos a tener el problema de los cólicos. Generalmente es un problema ahí, bueno, el que vive, vive, el que no, no, es, no, pero no es así. Ahí está el pánico, ¿no? El pánico. El pánico es una gran cosa. Yo le tengo mucha fe, inclusive para los cólicos. De uno mismo a veces le duele el estómago, porque se ha comido un chancho, se ha tomado una cerveza helada todavía. Ahí tenemos la hierbabuena también, ¿no? Que también es un gran, digamos, remedio curativo. Y hay que poner en práctica esto, hay que probarlo. Y ahí tenemos miren, el remedio casero. El aguardiente de caña, pues se obtiene de la caña de azúcar y por distilación simple, ¿no? Entonces,
Es un producto muy bueno, yo lo he probado en caprinos y generalmente cuando yo encuentro no tengo un timpanol, digamos, en el campo, no lo llevo, o no llevé la botella de Paico, porque sé que van a presentarse, voy a encontrar, o la botella de la menta. Yo puedo andarme una botellita para de aguardiente de caña, pero no para tomarlo, sino para usarlo como remedio. Entonces, eso me va a aliviar mucho. Yo he salvado cabras ahí con este producto, con esta dosis nomás, y me ha dado resultados, ¿no? Inclusive a uno cuando dice, pues pisco, pues ¿no? Me he comido chancho, ayuda a la digestión, o acá en todo caso detiene la producción de gas que se está produciendo y que no se puede pues eliminar normalmente porque es demasiado el gas que se está produciendo y no se puede eliminar por el eructo y el animal muere por un puede ser un paro cardiorrespiratorio pues por falta de asfixia por asfixia generalmente. Otro enfermedades que hay generalmente se producen por deficiencia, digamos, en lo que es algunos elementos, vitaminas, sobre todo cuando no se aplican en la época de gestación. Y también en los cambios climáticos, ¿no? Si acá en el norte tenemos temperaturas, en la época de verano, 38, 39 grados, y cuando ya viene la época de frío tenemos 22 grados, pero cuando bajan a 15, a 15 grados, 17, ya tenemos el problema de enfriamientos. Y ahí hay un problema de retención de placenta. Este es un testimonio de una ganadera, la señora, no recuerdo ahorita su nombre, pero ella dice que cuando en época, ya cuando ella ya viene la aparición, ya tiene su bichayo. Ya tiene su bichayo ahí preparado y todas las cabras que tan luego paren, inmediatamente le da su bichayo, su medio litro de infusión y no tiene problemas con retenciones de placenta. Habría que investigar, ¿no es cierto? Esto está para investigación, qué principio activo, o sea, o la dosis que se puede emplear, porque generalmente si ustedes me van a preguntar, y cuando yo aplico, doy cuál es la dosis que va allí, en este caso del flavonoide, no podría decir, solamente es como si yo voy a un cafetín, me ponen la tintura y el azúcar. Entonces yo lo veo como me gusta, esto está bien ya para mí, esto y ahí me hace bien. Entonces yo digo, no está que las 2 cucharadas de tintura, no están los miligramos de cafeína, ni tampoco en la cucharada y cucharadita y media de azúcar, no están los miligramos de sacarosa. Entonces, ese es un problema que, digamos, no problema, sino que tendría que investigarse las dosis mínimas, o eso es lo que. Pero sabemos que con 20, 30 gramos, y dándole, digamos, de manera, digamos, en esas dosis, correctas, vamos a tener resultados. Bueno, ahí he encontrado un problema, fíjense, siempre el problema traumático de las heridas, ¿no? Entonces, por las cercas o también acá, esta herida también la puede hacer la cabra. Las cabras son bien, las amarras meten el como hizo las astas, los cuernos, por donde agarren, ¿no? Y generalmente, a veces hay unas que tienen una habilidad y son las que producen fracturas, ¿no? Los quiebran, ¿no? Ahí tenemos también, esa también es producida por una cornada, ¿no? De una cabra, ¿no? Entonces aquí inmediatamente ahí se está formando un absceso, entonces aquí se
Hay que tener cuidado de que esto no vaya a reventar. Se puede ir, hay que lavar con la hierba desinflamantes y luego, pues, poner una grasita si se quiere ahí. Ahí tenemos la grasa de la infundia de las gallinas, ¿no? Y que también es un remedio casero, natural sobre todo y con muy buenos resultados. Ahí tenemos las accesos, las llagas infectadas, ¿no? Este es un cabrito, mire, este sea y mire, yo entré al corral y entonces le digo a ese cabrito, está que babea, está gusanero en la boca. No, si ya lo hemos curado en el ombligo, ha tenido, pero le ha pasado pues a la boca. Que sí, mire, está entonces. Ahí está. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué proviene eso? Por no hacer una buena desinfección inmediatamente del ombligo. Pero bueno, aquí ya estaba, digamos, aquí hay que lavar bien la herida, sacarla, ¿eh? Echarle ahí ahí le puedo echar la pepa de palta o la tara. Y por si haya quedado alguna larva por ahí escondida, sobre todo cuando se agusanan de las orejas, esas se profundizan las larvas, usar una ivermectina, pues no nos queda otra, hay que usar la ivermectina. Esto, como no es una enfermedad, digamos, o son las fracturas o que no se dan comúnmente, pero sí lo he querido poner aquí, es en la suelda o matapalo que le llamamos, eso se usa como emplasto. Y cuando se al haber una fractura, esto lo mata a palo porque lo va cubriendo y ese se enreda como cabresto, eso como un cabresto lo va cubriendo al árbol y al final lo cubre pues todo y no se puede producir la fotosíntesis allí y lo mata. Para la zona de la deshechura, este es un problema muy serio que tenemos ahí. Antes, cuando estaban los pastores, yo me acuerdo que y eso lo come muy bien el ganado. Tenía lo que le llamábamos un garabato. Con el garabato agarraba y lo tumbaba todo y le quitaba pues y el árbol una cosa que servía para que mis cabras coman y otra cosa pues que para que el arbolito no se vaya a morir, ¿no? Y me siga produciendo mi algarroba, que es uno de los frutos de mayor importancia aquí en la región. Esto se puede moler bien, se muele, se mezcla con como con aceite, o también se puede mezclar con aguardiente caña y se pone, si es una fractura, se pone ahí, se hace un entablillado y justo se pone ahí y con muy buenos resultados. Eso. Y lo otro, que es un remedio, igual que la sal, ¿no? Uno de los preservantes tan antiguos como la sal y como la ceniza, ¿no? Tiene y inclusive esto es como una lejía, pues se lo podemos lavar, antes se lavábamos los platos con eso, cuando no salía el ayudín, limón y la ceniza, ¿no? Y todavía de esponja usábamos uno que le llamábamos el jabonillo, que es una enredadera. O sea, todo ecológico, todo natural. Y cuando hay poca infestación, digamos, de los cabritos, con una mota o simplemente cogiendo con la mano un puñado y se le va en sentido contrario del pelo, se le va echando al cabrito y eso, el piojo, como tiene un ambiente desfavorable, se cae, ¿no? Y miren, ustedes cuando tal vez habrán podido observar que cuando hay por ahí en la casa, lo llamamos en el barranco, tiran la ceniza, ahí va a haber una gallina que se revuelca en la ceniza. Por naturaleza está despulgándose, como se dice. O en todo caso ya está en muda y eso le hace bien porque la ceniza va a ablandar. La raíz, el folículo piloso, no sé, lo va a ablandar y va a acelerar la muda, ¿no? Y también es un cicatrizante. Antes, pues, como dice a la antigua, no sé cuánto, pero cuando se hacía una castración o de un cerdo, bueno, le echaban ceniza, ¿no? Pero la ceniza tiene que ser
cuando uno tiene que hacer una ceniza, que ha sido recogida tan luego. La ceniza es un producto orgánico, pues, que se obtiene de la combustión de la madera, ¿no? Y de otras hojas fuera de tierra, pero hay que tener en cuenta de que no va a ser cualquier ceniza, tiene que ser una ceniza de la cual se ha recogido en las condiciones más higiénicas posibles. Bueno, allí estamos, pues, con yo deberíamos hacer, investigar, renovar todas estas tecnologías que son de importancia hoy en día, sobre todo porque cuando utilizamos estas tecnologías no contaminamos la carne, no contaminamos la leche, ¿no? Por ejemplo, una UCT-atreciclina o un antiparasitario te van a poner unas restricciones ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta, digamos, todo lo, cuando tú ingresas a un corral, o por más que se le dice a los ganaderos, están las jeringas botadas, los agujas por ahí, los envases, en fin, todo el digamos, toda esta basura, digamos, que se genera. Y hay que, antes de las preguntas, yo quisiera que también sociabilicen algunos prácticas o experiencias que ustedes han tenido diciendo, yo esta planta la usé en tal enfermedad, la preparé así y me dio buenos resultados. Nada más. También quiero que el público pueda compartir brevemente alguna de sus experiencias aquí. Y luego que a través de como una tertulia, digamos así, en los colegios, en las reuniones de padres de familia, podamos ir, porque sobre todo en las escuelas de zonas rurales, que las escuelas son el eje articulador de ahí del caserío, del centro poblado, poder comentar toda esta experiencia. Los campesinos, los productores tienen muchas experiencias, sino que a veces no las comentan porque dicen, no, se van a reír que estoy usando este. No, ese ya está en la época de cuando las culebras andaban paradas. No, pues no es así. Y lo último, pues, en una invocación, pues, a todos los que nos dedicamos al crecer ganadero, debemos retomar, investigar y aplicar las prácticas etnoveterinarias como verdaderas innovaciones de cambio de nuestra tecnología. Las cabras generalmente, por el tipo de alimentación que tienen de manera natural, me animo a decir que tenemos los productos, es un producto, tanto la leche como la carne, es un producto muy inocuo, sano y que lo podemos, digamos, consumir, en este caso la leche, niños, jóvenes, adultos y ancianos. La leche de la cabra hoy en día está siendo promocionada por el tema de los huesos. La mayoría tenemos enfermedades de los huesos, o sea, la artritis, la neuroartritis y tantas enfermedades que hay ahí. Y el magnesio que tiene, la gran cantidad de magnesio que tiene, digamos, la leche de cabra, eso es muy importante. Ya podemos dejar de usar el que tiene mucha propaganda, el magnesol, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Yo estoy convencido que hay que trabajar con los niños. El cambio generacional es muy fuerte y tenemos que trabajar con los niños, que son los que van a tomar en adelante, como digamos, la batuta del desarrollo de la ganadería caprina en el Perú. Muchas gracias. Muy bien, Héctor. Arrancamos con la ronda de preguntas que los participantes puedan brindar, o si hay alguna participación donde puedan contribuir. Los leemos tanto por el canal de YouTube también. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta.
Adelante, Rosa. Pregunta, por favor. Ah, mi consulta era, ingeniero, acerca de que si es que se puede alimentar a las cabras con vegetales, o sea, es que podemos alimentar, por ejemplo, con restos de brócoli o de coliflor, y si es que aporta alguna vitamina o no es saludable para ellas. Tú sabes que el brócoli y generalmente son verduras que tienen arriba del 80% de humedad, ¿no? Entonces la materia seca que tienen es muy, muy poca, ¿no? Entonces cuando se da demasiado, digamos, esto más bien generas, digamos, algún, si eso, digamos, está, bueno, hay que ver que no esté fermentado, si está caliente y todo eso, vas a generar un problema de timpanismo. Pero de hecho, como dice el dicho, a falta de pan, buenas son las tortas. Si no hay otro, lo puedes usar, pero teniendo el cuidado de eso. Pero no te va, no, no, no tiene, digamos, te aportarán lo que es, las verduras son muy verdes, sobre todo, son muy ricas en vitaminas, sobre todo del complejo B. Pero un rumiante que, digamos, generalmente, si le damos el verde y todo, va a ayudar, digamos, de allí sintetizan la vitamina B12, sobre todo. No, no, lo puedes usar, pero hay que tener en cuenta esos detalles que te comentaron. Gracias, ingeniero. Sí, adelante. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Jair Ruiz. Adelante con su pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Un saludo desde Colombia. Quisiera preguntarle al ingeniero dos cositas muy concretas y compartirle una tradición que hay aquí en el caso de las mastitis clínicas en bovinos. Se acostumbra a lavar la ubre con agua de hoja de papayo, hervida con agua de hoja de papayo. Se acostumbra a lavar la ubre para ayudar a desinflamar. Yo quisiera preguntarle al ingeniero, ¿qué otro planta, ungüento o empaste con hierbas se puede utilizar para el tratamiento de mastitis clínicas? Y la otra pregunta es referente de la Tritonia diversifolia o también llamada botón de oro aquí en Colombia, si él conoce alguna limitación en su uso como forraje verde para las cabras como fuente de proteína cuando se encuentra en floración. Muchas gracias. Referente a la primera pregunta sobre la mastitis clínica, hay diferentes plantas que tienen propiedades desinflamatorias por contener los famosos flavonoides, ¿no? La hoja de papayo, sinceramente, no la he utilizado. Lo que he utilizado es el yantén, el matico. También hay una planta que es muy buena, que se llama acá lo conocemos como amor seco o vinia spilosa, ese es su nombre científico, la vinia spilosa. Entonces, eso es muy bueno para controlar o prevenir un poco lo que es la mastitis subclínica. Y en cuanto a pomadas, yo trabajé una pomada. O sea, puse a hervir el matico, me imagino que ya también hay, y el unto, el de la grasa en este caso utilicé la grasa de carnero, ¿no es cierto? La grasa de carnero. Entonces, en baño María,
en baño maría, se disuelve y ahí echas y haces una pomada. Lo pones a la refrigeradora porque eso en el calor se va a disolver. Entonces, y eso sí puedes usarlo como un ungüento para este caso de la mastitis, como pomada. Lo otro en cuanto al botón de oro, aquí en Perú, recientemente se están trabajando con esta planta, se está sembrando mucho. No tengo mucho conocimiento de las bondades en cuanto a proteína, pero es una planta que la están sembrando y que pues con pronósticos halagadores, ¿no? para la ganadería caprina. Ahí se tenía que investigar dándole a las cabras, digamos así, en la boca, porque puede ser de que puede tener, tengamos problemas. La higuería, por ejemplo, a mí me hace recordar aquí en la higuería o el faique. Mira, hay casos en que el faique, a veces cuando hay partes donde el faique, la acacia macracanta, donde se enrama los cercos, y eso lo pone en verde. ¿Y qué pasa? De que si esa planta, digamos, pasa por ahí en pleno sol a las 12 del día y eso haya tenido una hora, eso se ha calentado y se lo come la cabra, seguramente que de 10 que comen, 5 se van a timpanizar, ¿no? Entonces, y después hay otro que le llamamos la higuería, que es el tártaro. Ese también tiene esa propiedad, la hoja sobre todo, se calienta en el sol y si come la cabra, eso seguramente tienes un timpanismo seguro. Eso es lo que yo le podía contestar respecto a sus dos preguntas, ingeniero. Gracias. Muy bien. No sé si habría alguna pregunta adicional. ¿Puedes encender tu micrófono, Hugo? Buenas tardes. Sí, Hugo Olivos le saluda. Quería saber, en el caso, es muy común acá el tema de la pedera, es que ya, aparte del sulfato de cobre, que es un compuesto químico, ¿Qué planta medicinal se puede usar para proteger o para desinflamar las patas de las cabras y de los animales que sufren la pedera? Gracias. Sí, el asunto que hay que tener una... Llegado a la época lluviosa, lo que tenemos que hacer primero antes dentro del calendario de manejo, hay que hacer un arreglo de pezuñas, ¿no es cierto? Porque si están las uñas largas y todo ahí se mete la tierra, en la humedad, y eso se genera como un... Es un hongo prácticamente lo que te va a ocasionar la pedera. Entonces allí ya tú puedes usar como desinflamantes, puedes usar el matico, es muy bueno el matico. El matico es muy bueno para desinflamar esto. Lo otro es el yantén también. El yantén también es un, o en todo caso el amor seco, la vina espilosa, eso lo encontramos ahí en por todo lado, es muy común, digamos, acá encontrarlo en las chacras, en las parcelas, ¿no? Entonces eso. Ahora a lo que tú me dices, lo del sulfato de cobre, el sulfato de cobre pues se puede usar, pero a veces no se tiene a la mano, pues está costando entre 50 a 70 soles el kilo. Y eso lo podemos usar para endurar la pezuña, sobre todo, cuando está recién, porque como es este esquema, entonces si lo vamos a ya con una herida, ya no podemos usar el sulfato de cobre, porque eso quema. Entonces cuando se está comenzando a inflar, para endurar la pezuña, tú puedes usar un 15%, a un 10 a 15% del sulfato de cobre
o en todo caso le haces pues como están las uñas con demasiado suciedad, barro y todo, y vas a hacer un pediluvio, las cabras son, no van, pasan por ahí, lo entierran, y todo es mejor en un balde de 5 litros usar medio kilo a un kilo de sulfato de cobre, lo disuelves, y ahí a las que están con que presentan, digamos, ya inflamación en las pezuñas, comenzarles a mojar. Y lo tienes ahí en alguna esquina del corral para hacer ese tratamiento. Eso hay que recomendarle al productor o a la productora, que es la que está más al tanto del ganado. Si tú vas y le preguntas a uno, ¿y cuáles las cabras aquí? Esa es la pegalona, esa es la cimarrona, esa es la pleitista, ¿no es cierto? El productor no sabe, o en todo caso, esa cabra es, está con este tecrisis, esa cabra tiene la ubre muy caliente, entonces, entonces aquí hay un problema ya aquí. Entonces, uno, para desinflamar tienes el matico, o el vina espilosa, o el yantén. Puedes hacer una mezcla de estas tres hierbas y vas a potenciar, si lo tienes a la mano, lo puedes conseguir, lo puedes utilizar. Muchas gracias. Ok. Bueno, si no habría mucha más interrogantes. A ver, por favor, una participación más de José Domínguez. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para consultarle al ingeniero, hay problemas que se encuentran en campo. Justamente hoy día me estaba hablando de una paja que le dicen planta paja de zorro. Y hay algunos productores que están teniendo problemas con el ojo blanco que se les pone a los caprinos. Entonces, no sé si nos podría compartir su, de repente, alguna experiencia que haya tenido con remedios naturales o caseros para tratar estos problemas. Muchísimas gracias. Bien, José. Justo en la primera presentación de los factores, digamos, el sistema de crianza, estaba la famosa paja rabo de zorro o plumilla. Es una Agrostis, no sé cuánto es el nombre científico, no me recuerdo muy bien, pero esta como se impregna en el ojo, sobre todo en la conjuntiva, y hay que revisar a la primera que está llorando, por ejemplo, a veces uno cuando hay esta paja que está, seguramente que van a venir cabras con ese problema. Entonces hay que estar atento ahí, mirarlo cuando se va a hacer el ordeño, o mirar, reparar, cuando se hace la reparación del ganado, hay que estar muy atento a eso. ¿Qué puedes usar ahí? Mira, puedes usar la miel de abeja, como decía, usar dos cucharaditas de miel de abeja y dos cucharaditas de manzanilla, y eso lo echas dos gotitas en cada ojo por 1 o 3 días hasta que veas la que este ojo se haya desinflamado. Claro que hay remedios como el oftalmín, el sulmé, que están en el mercado, ¿no? Pero podemos usar, digamos, con resultados positivos, podemos usar. Ahora, cuando ya está el ojo blanco, porque eso ha predispuesto, digamos, este lloriqueo ha predispuesto, ya se hizo el ojo blanco. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que he hecho, o sea, he echado en un vasito de agua tibia, media cucharadita de sal, ¿no? Media cucharadita de sal, y eso lo he colocado, lo escupes en la vista, escupes ahí. Entonces esto después de unos 15 minutos, entonces vas a colocar ya no la manzanilla, sino la miel de abeja pura. Si es de grano grueso, no es de grano fino, que esté cristalizada, mucho mejor.
Y acompañando a esto, puedes usar pues una vitamina que generalmente es que ayuda, digamos, a que del complejo, el complejo AD, que es el que viene como Vigantol, el Vitayen. En el mercado hay muchas presentaciones, pero con el nombre químico, el nombre genérico, cambia solamente. Eso, y no hay que dejar, digamos, a que esto ocurra, porque a veces ya va a malograr el iris, y una vez que esto está en la conjuntiva, entonces si va a malograr el iris, ya pues ya no. Creo que llevar una cabra al oculista no nos viene a cuenta, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bien, Héctor, hay una pregunta de Rosa Torrejón en el chat. ¿Qué planta se puede utilizar como, digamos, ella lo plasma como un veneno para controlar a los piojos y garrapatas, ¿no? Bueno, veneno, yo no he utilizado, yo he utilizado para, porque, ya el veneno, cuando se trata de veneno, ya es que se convierte en un, no, ese ya va a matar los parásitos. Acá uno va a ayudar a la desinfectación, o sea, a la ceniza en ese caso. Pero hay unos, en el caso del NIM, no lo he probado yo, que dicen el NIM, la ceniza del NIM mezclada con el laurel, eso sí tiene unas propiedades, digamos, como veneno, ¿no? Entonces puede matar, pero no lo he comprobado, y lo que más usan pues es ahora por las facilidades y todo, las famosas ivermectinas, que día a día se aplican más en el ganado, y que eso pues no hace bien, porque la ivermectina generalmente está destruyendo todo lo que es una gran parte de los coleópteros que descomponen la materia orgánica, y son pues una fuente importante para la fertilidad del suelo y para que se mantenga el ciclo de nitrógeno, ¿no? Y eso, ¿no? Pero si pudieras el laurel y el NIM, eso sí, porque el NIM he visto que no llegan las abejas, si llegan allí, es veneno para las abejas. Entonces, podría experimentarse, investigarse, usando la hoja del NIM, se quema, y la ceniza, usarla como un en este caso, para el control de parásitos, ¿no? Bien, Héctor, muchas gracias. Hay una pregunta adicional en el chat por Elizabeth Arellano. Usted menciona la etnoveterinaria, por consecuencia quería saber si en los tratamientos que realiza en caprinos con las plantas medicinales se orienta con la influencia de las fases lunares. Mira, yo soy muy, 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 también, con apegado, si se quiere, a esta zona, y analizo mucho la luna, las fases de la luna. Eso de no en ganado, generalmente, cuando la luna está llena, a veces los partos se producen por las madrugadas o en el ganado caprino, pero generalmente más se dan en el día, ¿no es cierto? Igual que las alpacas, ¿no? Las alpacas generalmente se paren por el día. Lo de la luna, no, pero sí influye mucho. Inclusive para sembrar la yuca, pues hay que sembrarla cuando tiene 12 días, 13 días, o cuando voy a cortar yo un palo, o sea, para un poste,
yo tengo que esperar que de los 12 días, que tenga 12 días casi que está como el cuarto menguante por ahí, la luna. ¿Y eso por qué? Porque hay menor agua, pues menor agua en el tallo y va a ser, eso no le va a caer un ambiente favorable para que le caiga la polilla, ¿no? Y en el ganado caprino, en estos de nutrivinaria, como entendida, como todas las prácticas, conocimientos ancestrales que tienen que ver con el uso y aplicación de todo este conocimiento que son de las plantas medicinales, yo creo que puede tener efecto, digamos, en algunos casos sobre el uso de las plantas medicinales. Pero yo no lo he verificado y no podría, digamos, dar una respuesta así a la pregunta, ¿no? Ok, Héctor, muchísimas gracias. Ya siendo y cumpliendo la hora, ante todo quisiéramos agradecer por la presencia del ingeniero Héctor Escobar, que por su valiosa participación y apoyo al proyecto a través de estas ponencias nos ha traído el tema de hoy. Asimismo, agradecemos a los asistentes por su tiempo e interés en la presente temática. Ante cualquier consulta o inquietud, la pueden escribir al correo investigacion-procap@inia.gob.pe. Antes de finalizar, aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguir al INIA en las diversas redes sociales para estar al tanto de las capacitaciones y eventos que están programados para este año en beneficio de la investigación y transferencia de tecnologías del sector agropecuario. Muchas gracias con nosotros, ya será hasta otra oportunidad. Mañana tenemos otra capacitación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Yo les agradezco, la verdad que me satisface mucho haber podido compartir, digamos, lo poco, digamos, y de mi experiencia, y que seguro va a ser de utilidad para nosotros, ¿no? Y para todos los que de alguna manera no somos tan apegados a la medicina, digamos, moderna, y que de alguna manera aplicamos estas tecnologías que antiguamente pues se aplicaban. Claro que ya no son los tiempos de antes, tenemos un medio ambiente más contaminado, pero de todas maneras hay que investigar, hay que innovar y hay que hacerlo con mucho entusiasmo y con mucho amor. Si hacemos eso, pues estaremos produciendo alimentos sanos, inocuos, para que van a servir para la alimentación humana. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes con todos.
Muy buenas tardes, puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan a través de las diversas plataformas en línea. Mi nombre es Billy Ayiwamani y en esta oportunidad sean bienvenidos y bienvenidas a la capacitación virtual Importancia de Análisis de Suelo para Cultivo de Caña de Azúcar. Esta capacitación se lleva a cabo en el marco del proyecto de Suelos y Aguas, que como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnología, busca difundir conocimiento y tecnología que promuevan el manejo sostenible de suelos y aguas para riego. Muy bien, entonces ahora tendremos la inauguración del ingeniero Juan Edmundo Moncado Alvites, director de la Escuela de Estación Experimental Agraria Vista Florida. Adelante, ingeniero, para la inauguración. ¿Cuántos hay? 10 personas. Ingeniero Juan, el mundo. Reiteramos para la inauguración al ingeniero Juan Edmundo Moncada, por favor, iniciar la inauguración. Muy buenas tardes a todos los presentes en este evento denominado curso virtual sobre la importancia de análisis del suelo para el cultivo de caña de azúcar. Como ustedes conocen, la Estación Experimental Agraria de Vista Florida viene realizando trabajos de investigación, desarrollando nuevas variedades, líneas de cultivos, así como también brindar servicios a través de los laboratorios, laboratorio de suelos y aguas y foliares, laboratorio de biocontroladores y otros servicios más que se vienen brindando a la ciudadanía con el fin de mejorar la productividad agraria, ¿no? En ese sentido, este evento importante, queremos que la población usuaria de los servicios en agricultura puedan acceder a los profesionales que dan las capacitaciones. El día de hoy vamos a tener esta capacitación y esperando de que las expectativas se cumplan y los profesionales estén a la altura de la capacitación. Muchas gracias. Bien, entonces, continuando con esta actividad, la ponencia de hoy estará a cargo del ingeniero José Dante Bolivia Díaz. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, con 32 años de experiencia y aporte técnico al desarrollo agrario. Responsable técnico de instalación de 67 hectáreas de cultivo de caña de azúcar en campos de Vista Florida. Es investigador agrónomo en el Programa Nacional de Leguminosas de Grano y responsable técnico por 3 años consecutivos, lo cual viene apoyando trabajos de investigación en 3 regiones como Lambayeque, La Libertad y Piura para la obtención de nuevo híbrido de maíz próximo a liberar el PNI de maíz de Vista Florida. Actualmente es responsable del proyecto Suelos y Aguas y Foliares de Lambayeque. Amigos y amigas, se les hace recordar que durante la ponencia pueden hacer sus consultas mediante el chat de la transmisión de YouTube, cuyas preguntas serán resueltas por el expositor y al finalizar de la ponencia. Entonces, dejo con ustedes al ingeniero José Dante Bolivia Díaz. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, amigos. Para agradecer en primer lugar las palabras de nuestro director, el ingeniero
Juan Moncada. De igual manera, las palabras vertidas también por el amigo Bill. Y en esta charla que vamos a exponer sobre el cultivo de caña de azúcar, también aprovecho para agradecer la presencia del equipo técnico del laboratorio, donde están los ingenieros Rosa Caguajulca, de transferencia, el ingeniero Omar Vera, especialista de laboratorio, y el ingeniero Manuel Damián, especialista de laboratorio. Más el técnico Sevilla, ¿no? Ese es el equipo técnico que nosotros trabajamos. En esta oportunidad hemos elegido uno de los cultivos de mayor importancia económica, tanto como la caña conjuntamente con el arroz, que son cultivos de área muy significativa en nuestra zona. Pero a la vez también son los principales causantes de inducción de desalinización progresiva de los suelos. Hay que resaltar que este cultivo, con un área muy significativa, el agricultor se ha visto en los últimos años un poco desmotivado. ¿Por qué? Por la situación de los complejos agroindustriales, que en nuestra zona es fuerte, ¿no? Tenemos cuatro fábricas de cultivo de caña, donde se procesa el azúcar, y también hay una destilería dentro de estos imperios de ingenio. Pero vamos a observar que este cultivo, a pesar de representar una área económica y social fuerte, está prácticamente un poco olvidada por nuestro agricultor. Es por eso que a través del proyecto de la CSAC, todos los que trabajamos como técnicos en este proyecto nos están inculcando divulgar los diferentes tipos de análisis. El laboratorio de suelos de Vista Florida cuenta con un laboratorio muy bien equipado, con tecnología de punta, y realiza los diferentes tipos de análisis en suelos, aguas, abonos orgánicos. Entonces, quiero que ustedes más o menos me entiendan que yo he elegido este cultivo de caña con el fin también de motivar un poco a nuestro agricultor, ya que el agricultor representa entre un 25 a un 30% de la siembra y el área de molienda de los ingenios. Pero últimamente, como repito, el agricultor está un poco desmotivado. Es por eso que estas charlas tienden también a motivarlo. Entonces, el laboratorio de suelos, normalmente, como digo, tiene los análisis de suelos por grupos. Tenemos el grupo elemental con dos determinaciones, pH y sales. Su precio por muestra de 17 soles está incluido el IGB. De ahí tenemos el grupo de fertilidad, que representa el 60 o el 70% de uso de los agricultores, algunos ingenieros o algunos promotores agrarios. Este tiene 7 determinaciones y un precio de 50 soles por muestra, incluido su IGB. El análisis completo de suelos abarca todo lo que es la fertilidad, más porcentaje de saturación, lo que es la capacidad de intercambio cationico, el PCI, el sodio intercambiable, para ver qué tipo de suelo tenemos. Este grupo tiene un precio de 95 soles por muestra. Normalmente lo piden empresas o algunas personas que pueden pagar el análisis, porque lo usamos normalmente para áreas que están fuertemente degradadas. El análisis más común que se le inculca al agricultor es el análisis de fertilidad. Después tenemos el análisis de
aguas, que también comprende una parte elemental, y un análisis completo, más que todo para ver la calidad del agua, ya que nuestro agricultor o los promotores agrarios necesitan saber sobre la calidad del agua para saberla enfocar en función del cultivo que uno va a conducir. Entonces, también el laboratorio tiene la capacidad de hacer ese tipo de análisis. Y por último, tenemos un análisis de abonos orgánicos que le estamos aconsejando al agricultor, que le puede servir de complemento cuando se hace una fertilización química. Entonces, este análisis tiene un proceso largo, tiene un valor de 130 por muestra y me va a permitir saber utilizar los diferentes tipos de abonos orgánicos, ya que el agricultor también necesita de estos conocimientos para hacer una combinación de mezcla química con mezcla orgánica. Entonces, es por eso que este análisis es un análisis completo y es de proceso largo y tiene un precio de 130 soles por muestra, incluidos IGB. Ahora, normalmente es un cultivo de una importancia económica y social, conjuntamente con el cultivo de arroz. Esos son los dos cultivos que predominan en nuestra zona, en Costa Norte, pero al mismo tiempo también son los llamados inductores de la salinización progresiva de los suelos. ¿Por qué? Porque la caña requiere de mucho volumen de agua y a veces el agricultor utiliza agua de mala calidad y va induciendo paulatinamente la degradación del suelo. De igual forma, en el arroz, que también se maneja volúmenes fuertes. Acá yo les traigo un componente del tallo de caña. Estos son rangos establecidos a nivel nacional y nos dan la referencia cuál es su contenido en su composición. Agua tiene entre 70, 73 hasta 76%. Sólidos totales se está refiriendo al contenido de los azúcares, almidones, algunas grasas, y tiene un valor de 10 a 16%. Este porcentaje de fibra, que también es muy importante para controlar el barreno, que cuando la caña tiene una fibra muy débil, el barreno es fácil de ingresar. Después vienen los llamados azúcares invertidos, que entran también en la calidad del jugo. Están en un valor o un rango de 1 a 5%. Las sales totales, como dije que es un cultivo que induce a salinización progresiva, aquí está expresa en porcentaje, 0.3%, llega hasta 0.8%. Eso más o menos equivale a 6 milimols hasta un valor de 13 milimols, 12.5 más o menos, porcentualmente, pero en las unidades que se le entrega al agricultor es en milimols por centímetro. Y la parte mineral, que es muy variable dependiendo de la riqueza que tenga el suelo. Acá también tenemos un cuadro, por ejemplo, de la exigencia de este cultivo. Es un cultivo agotador, donde nos está diciendo, por ejemplo, que para producir una tonelada de caña, más o menos nosotros necesitamos entre 2.13, ¿no?, kilogramos de nitrógeno por tonelada de caña, 0.36 de fósforo, 3.38 kilogramos, casi 3.5 kilogramos de potasio, calcio 0.93, magnesio 0.71 y azufre. En conclusión, la caña es un cultivo extremadamente exigente en nutrientes y como lo estamos viendo en esta tabla, su exigencia va a depender mucho de la formación de tallos y también de la calidad del jugo. Esos son datos referenciales que tanto el técnico como el ingeniero especializado en esto tiene que saber manejar para orientar al agricultor. Que sigue el ingeniero. Acá tenemos otro cuadro de resistencia a la salinidad,
Normalmente está por columnas. La columna de sensible no debe pasar de 4 milimos, que son suelos de tendencia normal. Así les llaman técnicamente, ¿no? Después tenemos en la columna del centro hasta 8 milimos, donde encajan los cultivos un poco ya más resistente. Acá también encaja, por ejemplo, el arroz, porque el arroz técnicamente se puede manejar hasta 8 o 10 milimos. Encaja un maíz, encaja un cereal y algunos frutales de tolerancia fuerte, tipo mango o vid. La caña está dentro de la columna de tolerantes hasta 16 milimos, pero con 16 milimos ya la caña, a pesar de ser fuerte, ya comienza a sentir un golpe por efecto de sal. Técnicamente se trabaja entre 10 hasta 12 o 13 milimos. Ese es un cuadro también que podría servir al agricultor o al técnico para guiar a nuestro como sea, productor, ¿no? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, que los países productores de caña resaltan más que todo es el Brasil, es la India, Europa, China, México, Cuba, que es un gran promotor de productor de caña, y también de mucha investigación en este cultivo. En Cuba encontramos grandes técnicos, tan igual que en Brasil, y en la India, que son los países precursores de la producción de azúcar. El Perú, mire, estamos por debajo de esos países, pero presenta todas las condiciones para poder sacar rendimientos por encima de 160 hasta 200 toneladas por hectárea, que es un rendimiento altamente rentable, pero lo que falta es un poco de más concientización en el agricultor y también que nuestros técnicos y nuestros especialistas salgan a promover el cultivo. La caña es un cultivo muy eficiente en el aprovechamiento de la energía, pero requiere normalmente de nutrientes, de una buena cantidad de luz para ser más eficiente. Este cultivo está calificado como un cultivo de C4, o sea, altamente eficiente en la absorción o aprovechamiento de lo que se le pone en el suelo, ¿no? Ahora, como dije, la caña de azúcar se puede desarrollarse en diferentes tipos de suelos. Requiere de suelos profundos, fértiles, con un buen drenaje, ¿no? Y rechaza los suelos un poco ácidos y arenosos. Ya esta partecita lo voy a explicar en otra diapositiva, pero no hay que olvidar que el departamento de Lambayeque, conjuntamente con La Libertad, y son los grandes sembradores y productores de azúcar. Acá Lambayeque ocupa normalmente, conjuntamente con el arroz, el primer lugar en área de siembra, ¿no? Pero este cultivo se desarrolla bajo diferentes tipos de suelos y condiciones climáticas que el Perú las tiene, y los departamentos donde se siembra también los tienen. Por efecto de sales, ya les dije bien claro que este cultivo normalmente va degradando paulatinamente el suelo, y por eso es que ya estamos hablando de un suelo altamente degradado entre un 35 a 40% de área cañera afectada por sales. Pero, ¿qué significa? Que de cada 100 hectáreas, yo tengo ya dañada en 35 a 40 hectáreas en el área cañera, con diferentes grados de salinidad. Es por eso que cuando sembramos una caña, nosotros necesitamos tener un buen drenaje, necesitamos tener un suelo profundo y evitar la compactación del suelo, porque es el que precisamente permite el desarrollo de las raíces para jalar todos los nutrientes y tener un buen rendimiento y calidad de jugos. Ahora, cuando nosotros vamos cumpliendo todos estos requisitos que nos exige el cultivo, le decimos al agricultor que se siembra caña para tener más o menos entre 7, 8, hay campos que dan hasta 10 cosechas
pero todo depende del manejo que uno le dé inicialmente al cultivo. Requiere de un suelo de labranzas profundas, surcos bien hechos, para originar un equilibrio entre la absorción de los macro y los micronutrientes, que son los que le dan la vida paulatina, ¿no?, o progresiva a la planta. Entonces, cuando se prepara el suelo, normalmente hay que hacerle un buen surcado, distanciamientos entre surcos entre 1,20 m, 1,50 m, que eso es lo técnico, y de ahí vamos a sacar unos 67 surcos por hectárea, ¿no? Y en cada surco deben tener de 9 a 10 tercios por surco. ¿Por qué? Porque la caña se siembra mediante las llamadas estacas, que es una semilla agronómica o vegetativa, para darle la sostenibilidad de duración en el campo. Eso es lo que nosotros como técnicos hacemos, ¿no? También hay otro tipo de semilla que se da mediante una semilla botánica, pero eso requiere de un proceso de investigación que normalmente lo hace gente con especialidad para sacar una semilla de buena trayectoria y de buena calidad y rendimiento. Debo resaltar también que este cultivo ya tiene muchos años dentro de la industria azucarera. Estamos hablando de unos 25 o 30 años de vida útil. Entonces, como todo ser viviente, todo ser necesita ser, hay que reponer esa semilla que ya cumplió con su ciclo. Pero lamentablemente no tenemos mucha investigación en este cultivo, ¿no? Creo que las cooperativas, ahorita no tengo mucha información si están haciendo algunos trabajos de investigación para reponer ese material ya pasado con un material bueno, un material, ¿cómo se llama? Se llama reposición de caña fresca. Ahora, el INIA, a través de su programa de investigación de caña, recién ha liberado una caña para panela. Esa caña está prácticamente orientada en la región de altura, conjuntamente con ceja de selva, porque en esa zona se requiere una caña panelera, pero esa caña panelera también el agricultor necesita que lo capaciten. ¿Por qué? Porque en esas zonas normalmente ya no tenemos los suelos de costa, estamos hablando con suelos muy ácidos, suelos muy degradados por efecto de precipitación de lluvia. Entonces, es necesario y es muy importante la capacitación que está dando la estación Vista Florida a través de sus ingenieros, y que el agricultor tenga la firmeza que todos los conocimientos son conocimientos de experiencia, y ustedes deben aprovecharlo porque ya nos está dando ese tipo de capacitación. Pero mediante el proyecto LAXA estamos saliendo a capacitar a nuestro agricultor. Contamos con una ingeniera, que es Rosa Carguajulca, que está saliendo los diferentes tipos de zonas para motivar al agricultor y hacer uso de los diferentes tipos de análisis. Entonces, debo remarcar que el tema se llama importancia del análisis, ¿no? Importancia del análisis. Diferencia al cultivo de caña de azúcar. Entonces, nosotros sabemos que el análisis de suelo conjuntamente con el análisis foliar son dos herramientas de diagnóstico que le sirve mucho al agricultor, al técnico o al ingeniero para orientar mejor al productor y manejar muy bien todo lo que es el manejo agronómico del cultivo. Este cultivo, a pesar de ser fuerte, requiere de conocimiento técnico para poderlo sacar en las condiciones que requiere, ¿no? Es por eso que el análisis de suelo nos permite a nosotros simplemente como una guía. Esa es una guía que orienta y me está diciendo si el suelo es normal, si el suelo es fuerte, si el suelo tiene deficiencia de nutrientes, si hay algún bloqueador de suelos, si el suelo está compactado, si el suelo es superficial o si el suelo es
profundo. Bajo esos términos, nosotros como ingenieros debemos orientar al agricultor, ten cuidado en esto o ten cuidado en esto. Un suelo altamente compactado o un suelo muy superficial, limitamos la capacidad potencial del cultivo. ¿No? Ahora, la caña tiene muchos factores que lo pueden limitar, pero hay dos factores que limitan la productividad del cultivo, que se llama precisamente la deficiencia hídrica o falta de agua, conjuntamente con el estrés nutricional. Y es efectivamente donde ahí nosotros también podemos fallamos. ¿Por qué? Porque todos los ingenieros, los técnicos, no hacemos una fertilización de acuerdo a la exigencia del cultivo. Entonces, hay que dar preferencia cuando se trata de una en función de la caña. Manejamos muy bien las edades de caña. La caña planta, que es cuando sembramos por primera vez, hay que hacer una eficiente fertilización en función de la riqueza del suelo, ¿no? Hay que ver qué tipo de suelo tenemos, si es un suelo profundo. ¿Por qué? Porque las variedades tradicionales que tenemos acá en Lambayeque, normalmente hablamos del H32, del H50, del H36, del azul casa grande, y la última tenemos la caña brasileña, que es una caña introducida. ¿Por qué decimos así? Porque a excepción de esta caña, la trajo un empresario X, pero no fue validada con las condiciones climáticas ni las condiciones de suelo con respecto a las otras variedades que sí las conocemos. Es por eso que las personas o los agricultores que han tenido que sembrar esta caña brasilera han tenido problemas porque no han tenido el conocimiento cómo se maneja. Esta caña es una caña de periodo vegetativo corto, pero requiere de conocimiento, porque una vez que se quema o se corta, de inmediato debe ser llevada a fábrica, porque tiene a veces un desdoblamiento de los jugos. Entonces, hay varios conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando manejamos caña, ¿no? ¿Tenieron la otra? Sí. ¿Sí? Ya. Como les repito, la caña responde a suelos normalmente francos, que es la mejor textura, y hay que evitar los suelos arenosos porque requieren de nutrientes. Y técnicamente también se puede sembrar en un suelo arcilloso, pero ese suelo debe tener un buen drenaje porque el exceso de humedad no permite agostar la caña. Y el agosto es muy importante porque cuando no se agosta la caña, yo no sé, por ejemplo, qué calidad de jugos o qué rendimiento voy a tener en fábrica. Porque a partir del agosto vienen los diferentes tipos de análisis. Una vez que se hacen 3 o 4 análisis agostada la caña, se saca un promedio y de ahí el especialista decide quemar el campo. Entonces, quemando el campo y teniendo esos análisis preestablecidos, yo más o menos tengo una referencia cómo está entrando la caña a la fábrica, que es lo que me va a dar la participación de azúcar. Es muy importante ese término que se llama agoste. La fertilización, por ejemplo, todo el mundo sabemos y todos los cultivos necesitan de una fertilización, pero no hay una regla clara que a mí me diga, esto es la fertilización correcta que le corresponde al cultivo. Simplemente hay criterios. Con esos criterios, el técnico o el ingeniero toma en cuenta, por ejemplo, un efecto climático, ¿no? El efecto climático, por ejemplo, cuando está muy baja la temperatura, normalmente la caña no desarrolla bien, ¿no? Tiende a una inducción de florecimiento. Cuando el suelo, por ejemplo, tiene deficiencias de nutrientes, yo tengo que jugarlo más que todo
con el factor clima y el factor suelo, con respecto a la edad y también con respecto al resultado del análisis. Por eso le digo que en la fertilización tomamos criterios. Yo tengo una referencia, cómo se puede fertilizar una caña planta, que debe ser una fertilización fuerte. ¿Por qué? Porque si yo fertilizo una caña planta mal, yo no puedo estar esperando 6 o 7 u 8 cortes. Porque los siguientes cortes, normalmente voy a tener cepas con 3 o 4 cañitas. Eso está, pues, no repercute en nada al agricultor. Tenemos jugos de mala calidad y rendimientos económicos bajos, ¿no? Entonces, es por eso le digo que hay muchos términos que nosotros tenemos que ir aprendiendo para saber manejar este cultivo. Ahora, la investigación que se ha hecho, por ejemplo, en Vista Florida a través del programa de caña de azúcar, esa caña panelera, el especialista del programa normalmente está en parte de altura, ¿no? O también ceja de selva, donde las condiciones de esos suelos tienen condiciones ácidas. Y un suelo cuando tiene condición ácida, normalmente va perdiendo todos sus cationes, calcio, magnesio, sodio, el potasio, que son los que le dan prácticamente la calidad al jugo. Y además, este término de acidez, para una caña panelera, y yo he conversado con agricultores que se dedican a esta producción, cuando se llega a un pH muy ácido, la panela no se forma por cuestión de acidez. Entonces, nosotros, los de Vista Florida, los ingenieros privados o los ingenieros de Vista Florida, estamos en la obligación de darles a conocer al agricultor cuáles son los efectos negativos que puede tener cuando se instala un cultivo de esta naturaleza. Bueno, es una diapositiva donde vemos cómo se siembra la caña. Normalmente en nuestra zona se siembra en forma lineal, conforme estamos viendo, ¿no? Esta forma de sembrarla es cuando se trata en época de calor. Esa es la mejor época, los 3 primeros meses del año, sembrar caña, para poder agarrar 2 veranos y poder que la caña normalmente tenga un grosor de tallo, tenga calidad de jugos y que no induzca una floración, porque la floración es un poco mala. Entonces, esa es una forma como podemos sembrar la caña. Cuando hace mucha humedad en el suelo, ¿no? O tenemos mucho frío por factor climático, se puede sembrar en forma paralela. Otros lo pueden hacer en forma enlazada. Entonces, esos son los criterios que nosotros debemos tener. Acá en Costa manejamos más o menos entre 600 a 700 tercios por hectárea para cerrar un campo de caña, con las diferentes variedades que ya les he mencionado, ¿no? La H32, la Azul, Casa Grande, la H50 y también como la variedad, ¿cómo se llama?, brasileña. Bueno, normalmente esta es una diapositiva que más que todo le sirve a la gente joven, ¿no?, que está empezando la carrera o la especialidad en este cultivo, para tener una caña que capte o que jale muy bien la energía, ¿no? Es primordial tener un buen clima que se adapte a las condiciones de la exigencia del cultivo. Como dije, la caña es una planta exigente, es una planta de C4, donde capta muy bien la energía del sol para convertirla posteriormente en una energía química, ¿no? A través del proceso de fotosíntesis. Entonces, si tenemos un buen proceso de fotosíntesis, es lógico que vamos a tener una buena concentración de azúcar. Entonces, estos son más o menos con fines didácticos, ¿no? Pero lo hemos puesto cuando hemos dado alguna charla para gente o ingenieros que recién se inician en la carrera, ¿no? Bueno, cuando ya tenemos una vez la caña instalada, hay que aplicarle normalmente lo que son los herbicidas
preemergentes. ¿Por qué? Porque la caña es muy sensible una vez que está instalada, durante los 3 o los 4 primeros meses es sensible al control, o si no, ¿cómo se llama la competencia de las malezas? Las malezas jalan entre 25 a 30% de los nutrientes que exige el cultivo. Es por eso que el técnico debe echarle ojo también en el pre y en el post emergente del cultivo de la caña de azúcar. Esa es otra diapositiva que también le hemos puesto. Acá tenemos, por ejemplo, ya una caña donde ya tiene, representa entre 4 o entre 3 a 5 meses. Ya acá entran los post emergentes, los post herbicidas. Entonces, esa es otra imagen que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Dentro, ¿cómo se llama? Del manejo, hemos dicho que la caña requiere también de un surco profundo. ¿Por qué? Porque la caña, una vez que el campo cierra, entre los 6 a 8 meses, agarra ya la segunda zona o del perfil del suelo, o sea, la segunda capa. Entonces, es necesario tener un suelo profundo, con un surco profundo, porque normalmente evitamos que la caña esté muy superficial o se acame. 2, resiste mejor la sequía, se conduce mejor el riego, y cuando tenemos un buen surco, se evita el daño por pase de maquinaria agrícola. Otro elemento, que ya lo dije, normalmente no podemos sembrar en suelos, ¿no? En suelos que están por encima del 2 o el 3 o el 4%. ¿Qué significa? Que los rendimientos se van a reducir porque la caña soporta solamente de 10 hasta 12 milimos. Pero los cultivos que ya tienen mayor del 1%, 1.5%, estoy frente a campos ya con tolerancias que van superando la resistencia técnica del cultivo. Es por eso también que lo he remarcado, que hay que tener presente la concentración de sales, ¿no? Ahora, el drenaje que va unido a las sales, hay que también tenerlo en cuenta. Cuando el manto freático está muy cerca a la superficie, ese es otro indicador que la caña normalmente no tiene buena respiración. Y esa caña va a tener paulatinamente una compactación rápida. Entonces, ese es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿no? La que sigue. Acá, por ejemplo, tenemos una diapositiva donde tenemos un suelo superficial. Eso tenemos que desecharlo, ¿no? Normalmente, ahí va a fracasar cualquier cultivo, no solamente la caña. Cualquier cultivo que se siembre en un suelo superficial, como el que vemos acá, en la parte de la pantalla derecha, no va a dejar progresar las raíces. Y la raíz va a crecer en forma paralela a la superficie del suelo, que es muy diferente a un suelo profundo, como estamos viendo en la parte izquierda, donde las raíces van a aprovechar las diferentes zonas del perfil del suelo. Acá, por ejemplo, ya le dije que la caña solamente soporta hasta 0.3-0.5%. Pero no hacemos a veces caso, de acuerdo a lo que me dice la parte de la literatura, con respecto a la tolerancia, ¿no? Cuando ya pasa por encima del 6%, de 0.6%, o llega al 0.8%, estoy llegando al tope de la resistencia del cultivo. Pero cuando ya tenemos pasando el 1% de sales, equivalente a 16 milimos, que supera la tolerancia del cultivo, ya no debemos estar esperando rendimientos ni calidades de jugos buenos. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos haciendo, para hacer un análisis, para dar un análisis de suelos, primeramente tenemos que hacer un muestreo, y ese muestreo tiene que ser representativo, ¿no? ¿Cuándo llamamos una muestra representativa? Cuando nosotros nos damos preferencia al punto de muestreo. Yo estaría
sesgando el resultado analítico si solamente me voy al campo y voy a elegir los mejores puntos del campo. Ese es un punto sesgado o es un muestreo sesgado, porque en un muestreo o en una muestra representativa tengo que escoger la área buena, la área regular y la área mala. Ese es sacar una muestra representativa. ¿Por qué? Porque con la muestra representativa me va a dar los indicios de lo que tengo en el campo y lo que posteriormente me va a dar fábrica. Entonces, si yo engaño con el muestreo, de ahí se va a reflejar mediante el dato que nos da el análisis de suelo y el dato que nos da el análisis fabril, ¿no? Para eso tenemos las herramientas de muestreo, que puede ser una palana. Hay que tenemos, normalmente yo empleo un tubo semi acanalado que penetra, por ejemplo, paralela a cómo se llama la cepa. Yo puedo sacar una muestra ahí hasta 60 o 70 centímetros sin utilizar mucho la palana, ¿no? Es más fácil sacar con el tubo muestrador y sacar en unos 4 puntos del área que yo voy a hacer el estudio. Con eso me basta sacar una muestra representativa para hacer su respectivo análisis. ¿No? Ese es otro, aquí estamos muestreando, por ejemplo, con palana, pero que también es válido, pero eso requiere más esfuerzo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un muestreo de un suelo fuertemente degradado, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo me indica cómo debo esperar el rendimiento o la calidad del jugo, en este caso de la caña, o del cultivo que yo siembre. Acá vemos, por ejemplo, campo fuertemente degradado por sales, que son blancas, cloruro de sodio, y debe haber, cuando hemos sacado la profundidad del tubo, es un tubo que tiene, por ejemplo, una muestra un poco húmeda, de color negruzco. Eso me está indicando que el suelo tiene una fuerte presencia sódica. Entonces hay que hacer un análisis completo para darle la veracidad del campo que está, como se llama, conduciendo el agricultor. Porque en áreas grandes, ¿quién no tiene de referencia un cultivo, un análisis de suelo? Estamos sembrando prácticamente a ciegas. Y ahora últimamente no tengo los costos actualizados, pero sembrar una hectárea de caña más o menos equivale entre 15 a 17 mil dólares por hectárea, del momento que siembro hasta el momento que cosecho y me entregan a mí mi producción de azúcar. Más o menos por ahí debe estar el costo, ¿no? Acá tenemos esta imagen, yo siempre la llevo, como se llaman, las exposiciones, porque este es un campo de nosotros, es de Vista Florida, ¿no? Yo tuve la oportunidad de instalar 67 hectáreas, porque este campo es de 120 hectáreas. Solamente se ordenó sembrar 67 hectáreas del campo de Vista Florida, que está camino a Capote, donde se manifiesta mediante dos jirones, el jirón 7-1 y el jirón 7-2. Cada uno de esos jirones tienen áreas diferentes por cuarteles. La caña se muestrea por cuarteles. Es muy diferente a muestrear por pozas de arroz, o muestrear un frutal, o muestrear, por ejemplo, un algodón o un maíz que se muestrea por surcos. Entonces, en la caña hay que tomar los criterios de muestreo. Por ejemplo, estoy viendo acá que a veces el agricultor, por falta de conocimiento, viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Este cerrito, bótalo. Y ese es precisamente una huaca que nosotros, esta huaca para nosotros representa 600 metros cuadrados. Es más de media hectárea. 6.000, estoy hablando más, 6.000 metros cuadrados, ¿no? Y este está entre 4.000 metros cuadrados. Entonces, por ganar un poco de área, ¿no? Si yo no tengo el conocimiento, digo, baja esa huaca y estoy envenenando el resto de los cuarteles. Entonces, esta imagen o esta figura me da mucho para entender y hacerle comprender al agricultor que a veces no puede tener el conocimiento. Podemos hacer muestreo mediante un triángulo textural. Ya le dije que los suelos arenosos o las arenas francas lo desechamos,
son suelos muy pobres para un cultivo muy exigente. No, la parte de un suelo arcilloso o un franco limoso, también los ingenieros altamente especializados en manejar los estudios de suelos no aconsejan sembrar mucho en estas condiciones si no tenemos un campo con un buen drenaje. El mejor suelo para caña está enfrascado dentro de esta área, es un franco arcillo arenoso, es una arena franca, ¿no? Un suelo franco, que es lo mejor. Esos son los mejores suelos para sembrar caña, ¿no? Y finalmente, una vez que yo he obtenido una muestra representativa, voy a hacer el análisis de suelo y para ello tengo que saber una interpretación de los resultados que me dan. No significa que con esto yo lo sé todo, simplemente me está orientando qué parámetros yo debo tener en cuenta para aconsejar mejor al agricultor. Por ejemplo, la reacción del suelo, ¿no?, que se expresa mediante un pH, los suelos fuertemente ácidos o los suelos fuertemente salinos sódicos son suelos muy peligrosos para cualquier cultivo. Y además me limitan mucho el manejo agronómico. La caña funciona muy bien entre 6.9, 7.2 hasta un máximo de 7.5. Para saberlo manejar, darle la nutrición que corresponde al cultivo. Este es un parámetro de indicación. El que sigue. Acá, por ejemplo, este es el mejor pH, es el pH neutro. Ahí donde los nutrientes se asimilan casi entre un 80, un 85, hasta un 90%. Pero con un pH neutro, ¿no?, o un pH de 7.5, normalmente se jalan los macroelementos, pero siempre va a haber la persistencia de eficiencia de microelementos. Entonces, mediante estos indicadores de pH, me van dando las ideas para hacer el fortalecimiento de fertilización y manejo del cultivo, ¿no? En estos pH de 8, por encima de 8.2, 8.5, yo he encontrado pH hasta de 12. De frente me están diciendo que ese suelo es un suelo fuertemente degradado, sódico, ¿no?, con algunos elementos tóxicos y un pH ácido también que me va a originar mucho problema de manejo. Las conductividades eléctricas, ya le dije que la caña se enmarca dentro de una conductividad eléctrica o de sales hasta 8 o 10 milimos. Cuando pasamos por encima de 15, estamos entrando en un campo peligroso para obtener buenos rendimientos. ¿Cuándo llamamos buenos rendimientos? Cuando el agricultor o el técnico está obteniendo en los campos cañeros encima de 180 toneladas por hectárea. Pero si yo manejo mal o oriento mal, ese campo no me va a dar más de 100 toneladas. Voy sacando 60, 70 toneladas. Entonces, este es otro de los parámetros que yo debo tener en cuenta. Después tenemos las materias orgánicas. Siempre en costa van a ser pobres. Nosotros no tenemos precipitaciones, por lo tanto, no hay ni siquiera presencia de malezas. Los buenos campos que hemos tenido, normalmente nos han dado 1.5, 1.7, 2% de materia orgánica, que son campos de excepción en costa, porque normalmente la materia orgánica es muy pobre en los campos de costa. Este carbonato de calcio tiene una interpretación un poco relativa. Cuando se maneja arroz, este rango de 2, 3, 4% es correcto. ¿Por qué? Porque el calcio le va a dar una fuerza al encañado y le va a dar, ¿cómo se llama?, fortaleza al llenado del arroz, porque la cascarilla requiere de mucho calcio y la cascarilla también retiene mucho sílice. Entonces, de ahí sacamos deducciones por qué es importante esto, ¿no? Este calcio, normalmente es un elemento nutritivo y también evita el desplazamiento normalmente de el magnesio y el azufre, que son los que le dan la riqueza al jugo. Es importante en caña,
Yo lo manejo en función de concentración de fibra. Cuando la caña está por debajo de 3-4%, que puede ser riqueza para algunos cultivos, va a ser pobreza para la caña, porque la fibra es muy débil y eso origina que el barreno ataque con mayor facilidad. Después tenemos la deficiencia del fósforo, ¿no?, que hay que ponerle en la formulación, suelos muy pobres en fósforo, ¿no? Y normalmente, ya que hemos interpretado algunos parámetros para ver la calidad, valiéndose del análisis de maduración, ¿no?, vamos a decidir la quema del campo. Esta es una imagen que yo le he podido jalar de un experto, un ingeniero altamente especializado en el cultivo, pero que nos sirve a nosotros para ilustrarnos más, ¿no? El campo, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, en Cuba, en Colombia, ya existen máquinas cosechadoras de caña verde, pero en nuestro Perú todavía seguimos quemando la caña. Algunos dicen que es beneficioso quemar la caña porque normalmente facilitamos el corte, ¿no? Ahuyentamos un poco todas las malezas, quemamos las malezas, ahuyentamos todo lo que son algunas boas o culebras. Muchos han sentido cómo se llama accidentes mediante estos. Pero la caña, ¿por qué se quema? Para facilitar el corte de la caña. Pero yo también tengo el conocimiento que cuando se quema el campo, también se produce en especie de un estrés con respecto a la humedad del suelo, porque ahí interviene un vapor fuerte, una temperatura fuerte. Entonces, hay diferentes criterios que ya corresponde a cada profesional de darle una interpretación. Entonces, amigos, eso es lo que yo les podría decir. Acá tenemos un análisis que ya ha sido interpretando durante el proceso de la charla, ¿no? Este es un análisis de fertilidad, que hay 7 determinaciones: pH, sales, materia, fósforo, potasio, carbonato y textura del suelo. Entonces, acá yo estoy viendo, por ejemplo, en Lambayeque, un suelo altamente sódico, con baja salinidad, y además esta salinidad se ve más agresiva porque tiene un suelo muy retentivo, franco, arcilloso, ¿no? Mientras tanto, en la muestra, por ejemplo, de Ferreñafe, este es un suelo que lo exige la caña, pero hay que fortalecer algunos nutrientes, tiene una buena textura. Ese es más o menos el análisis de fertilidad que exige el agricultor y que nosotros lo orientamos, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias por haberme escuchado. Agradecemos también la asistencia de quienes nos han escuchado y aprovecho también para agradecer a nuestros colegas, el equipo técnico, que ha hecho posible que yo esté presente frente a ustedes. Muchas gracias. Bien, agradecemos al ingeniero José Dante Bolivia por su brillante presentación y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación en la importancia de análisis de suelo para el cultivo de caña de azúcar. Quien nos ha acompañado, entonces vamos a entrar a la ronda de preguntas. Ingeniero José Dante, tenemos algunas preguntas para poder absorber. Seguramente muchos también nos harán algunas preguntas. Bien, tenemos una pregunta con respecto al corte negro. Felipe Enrique Cías Espinosa nos escribe: ¿el corte negro solo sirve para eliminar las hojas o genera un gran impacto negativo con las cenizas y las emisiones del dióxido de carbono? No sé si algo puede comentar con respecto. Sí, bueno, con respecto a esa pregunta sobre el corte negro, significa que el campo se quema. Entonces, el colega o el técnico, no sé, él está haciendo simplemente que se eliminan las hojas. No solamente se eliminan las hojas, se facilita el corte, ¿no? Claro que hay una emisión, ¿no?, de una contaminación ambiental, pero
producimos un poco de estrés momentáneo en el suelo, pero también concentramos una mayor cantidad de azúcar en el tallo. ¿Por qué? Porque mediante la quema, normalmente producimos momentáneamente un desplazamiento o botamos un poco la concentración de agua que tiene el tallo. Hemos visto que en su composición la caña tiene entre un 60 a un 70% de caña, de agua, perdón. Entonces, al quemar la caña, prácticamente, ¿qué es lo que se hace? Produce un estrés momentáneo, pero origina también una concentración de azúcares, que es beneficioso cuando el agricultor lleve su caña, obtenido sus análisis de maduración, a fábrica, y ese jugo va a estar más concentrado y le va a dar una mejor calidad del jugo para una mayor participación de azúcar. Ese es el enfoque que yo puedo hacer, ¿no? Claro que tiene razón el colega que dice, va a haber, no solamente es la eliminación de la hoja, hay otros elementos que nosotros también debemos conjugarlo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Creo que no hay más preguntas, me parece correcto, muy claro su exposición, seguramente el público está contento, ¿no? En vista de que ya no hay preguntas, agradecemos al ingeniero José Dante por su brillante participación.